Hola, las piedras natales son gemas que representa cada mes del año. Cada una tiene una historia, un significado y propiedades energéticas que le han atribuido a través de los años diferentes culturas del mundo. El vídeo original tiene los 12 meses y lo dejaré en la pantalla al final. Piedra natal de febrero, la amatista. Esta se considera una de las variedades de cuarzo más bellas. Siempre ha sido asociada con la realeza. Su color violeta púrpura puede variar de intenso a menos intenso según la cantidad de hierro que contenga. Es una piedra muy relajante, uno de los mejores tranquilizantes naturales que existen. Es buena para la meditación, ideal para aliviar el dolor de las tensiones físicas y psicológicas. Se dice que es una piedra mágica, que aporta serenidad y equilibrio a quien la porta, que elimina la negatividad y el miedo al fracaso, haciendo que su portador logre una espiritualidad más intensa. Es capaz de disipar los malos pensamientos y acelerar la inteligencia. Es conocida como la guardiana de la mente, pues tiene la capacidad de protegernos y alejarnos de las adicciones y malas costumbres. En la antigüedad se utilizaba como antídoto contra la embriaguez. Hoy en día, el significado que se le otorga a esta gema es que ofrece paz, tranquilidad y protección.